Niñas y adolescentes son y conforman una población dentro de la sociedad en situación de vulnerabilidad permanente. Y es por eso justamente que el sistema internacional y por supuesto nuestro país, a través de haberle dado un rango constitucional a esa declaración o a esa convención de los derechos del niño, fija pautas y establece acciones concretas a través de las distintas áreas, al menos desde el Estado Nacional trabajamos así, y desde la Secretaría también, para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, se vio que en diferentes provincias, o por lo menos se dio un caso en la provincia de Jujuy, donde de cierto modo se promovía por ahí el trabajo infantil. ¿Cómo se trabaja en estos casos puntualmente? Bueno, contarte que en realidad nuestra, más allá de que nuestro sistema jurídico ya exista protección integral para los niños, nuestro paradigma, es decir, nuestra cultura, sigue siendo una cultura donde los niños son objetos de tutela, ¿no? Donde los niños siguen siendo vistos no como sujetos de derecho, sino como objetos de tutela, donde fundamentalmente la autoridad de quienes tienen a cargo su cuidado muchas veces se confunde, ¿no? Y quizás los niños suelen ser destinados a hacer trabajos forzosos y en realidad el trabajo no es para los niños, ¿no? Recién a partir de los 16 años se puede hablar de un trabajo decente para adolescentes, pero en ningún caso para los niños. Y tiene que ver con este paradigma que te digo. Culturalmente no estamos todavía del todo concientizados de la necesidad de proteger esos derechos, tanto desde las familias como desde toda la sociedad adulta y desde todas las instituciones que estamos a cargo de este trabajo, ¿no? De protección de los derechos del niño.